Creo que hemos encontrado algo. La mano de Lefty está en el muelle. Pero Lefty no. ¿Y Papi tampoco? Solo han pasado 3 días, Sheriff. Suelen pasar más días cuando se van. Sí, Tom. Pero Papi tiene todo el material en el despacho, incluido los palitos de pescado. Seguro que se ha ido por ahí de juerga. Desaparecido 3 personas este mes y no quiero pasar de ese número, así que sigue buscando y manténme informado. Está bien, pues ya hablaremos, jefe. ¿Qué coño era eso? ¿Has visto algo, Bad? Parecía un caimán. Bad, ¿lo has visto? Bad. Bad. Extinción. Predator X. No, Papi no está. Soy su hija. Ah, hola, Ginny. ¿Cuánto tiempo? Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Sabes dónde está Papi? No sé dónde está. No sabía que debía dinero al banco. No, no tenía ni idea. No está aquí porque ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Qué hacemos si no podemos pagar? Pues ponedlo en el mercado. ¿Vender? Sí, ya. ¿Quién querría comprar un pantano? Tampoco es que sea una vivienda de lujo. No sé si me explico. Sí que hay gente interesada. Bien, de acuerdo. Pues tenemos que pensarlo. Claro. Gracias. Adiós, Ginny. Adiós. Joder, papá. ¿Dónde estás? Esto tiene que ser una broma. ¡Froggy! ¡Lárgate ahora mismo de mi propiedad! Hola, Laura. No me saludes. ¿Qué haces en mis tierras? ¿Desde cuándo son tuyas? Hace 15 años que no venías. Ese no es el tema.
son de mi padre, Charles. Así que vete. ¿Cómo has sabido que he vuelto? ¿Qué pasa? ¿Es que estás controlándome? Tranquila, ¿vale? No sabía que estabas. Me han dicho que tu padre ha salido a pescar con Lefty. Pues lo dudo. No se han llevado la dinamita. Según el sheriff, ha desaparecido. Confío más en la palabra del sheriff que en tu habilidad mecánica. Y es Dr. LeBlanc, ¿entendido? Oye, déjale en paz, ¿vale? ¿Te crees muy listo porque eres doctor? Pues que sepas que aquí hay mucha gente igual de lista que... ¡Mierda, Froggy! ¡El barco está ardiendo otra vez! ¡Oh, mon Dieu! Bueno, ¿a qué has venido? A tomar unas muestras, comprobaciones. Ginny, la del banco, me ha dicho que os embargarán. Y como tu papi no quiere vender... Él te odia, Charles. Pues como él no quiere venderme, quería saber si el terreno tiene el valor que le pagaré al banco. Preferiría morir a vendértelo. A nadie. Él ama este lugar. Eso dijo Lefty. Pero tengo su terreno y alguno más. Así que el de tu papi completaría mi inversión. ¿Qué dices? ¿Ahora te dedicas a invertir? Sí. En bienes inmuebles. Está de moda. ¿Y también has dejado de dar clases? En realidad, sí. ¿Qué? ¿Por qué? El ámbito académico no es para mí. Muy elitista. Las universidades no están interesadas en los progresistas. Demasiado peligroso. Prefieren la mediocridad conservadora. ¿Y por eso ahora te dedicas a comprar pantanos? ¿Qué ves de progresista en eso? Nunca me has entendido, ¿verdad? Porque nunca te veía. Estabas demasiado ocupado con tus estúpidos experimentos científicos. ¿Lo ves? No me entiendes. Esto sí que no lo entiendo. Odiabas este lugar y ahora de repente lo quieres. ¿Por qué? Dale un mensaje a tu papi. Si me lo vende, puede que saque provecho. No lo hará. Pero si le veo, se lo diré. Y ahora, vete de mi propiedad. Hasta luego. ¿Sabes que puedo arrestarte por allanamiento de morada? Te jode que dejara el pueblo por mí y por la gran ciudad. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo estábamos hablando. Hablando con una escopeta. Un poco exagerado. Sí, estaba pensando en disparar a un ego exagerado. Bueno, ¿cuánto hace que ha vuelto? Unos meses, cuando lo despidieron de la universidad. ¿Lo despidieron? ¿No lo dejó? En realidad, le han prohibido dar clases en Luisiana o en Estados Unidos. ¿Por qué? Creo que por intentar hacer pruebas con animales, intentó clonar un tigre o algo así. Ah, el tigre de Tasmania. Sí, Charles creía que podía recuperarlo. ¿Podía recuperarlo? ¿De dónde? De la muerte. Está extinguido. No me digas. Vaya, normal que lo despidieran. A la gente no le gusta mucho que los científicos jueguen a ser Dios. Estará destrozado. Le encantaba dar clase. Lo único que me gustaba de él era su pasión por el saber y por transmitirlo. Lo que no entiendo es por qué no me ha contado lo que le ha pasado. Pensaría que ya lo sabías. Aquí todo el mundo lo sabe. No, no estoy al día con los cotilleos. Y no he vuelto a hablar con él desde el divorcio. Ah, claro. Lo siento. No es verdad. No. No lo es.
¿Entonces los habéis encontrado? No, aún no. Pero, ¿cuándo has vuelto? Esta misma mañana. Gracias por llamar. Creí que querrías saberlo. Dime una cosa. ¿Debería estar preocupada? ¿Es posible que estén bebiendo y pescando? Ya conoces a papi. Le gusta desaparecer de vez en cuando. Eso me recuerda a alguien que conozco. Sí, de tal palo, tal astilla. Pero la verdad es que creo que tú le conoces mucho mejor que yo. Puede ser. Puede, pero esta vez parece diferente. Tienes razón. Conozco bastante bien a tu padre. Estás estupenda, Laura. La vida en el campo te sienta mejor que la de la ciudad. Tim, solo llevo aquí 3 horas. Y te sienta muy bien. Gracias. Me gustaría decir lo mismo de estos zapatos. ¡Ay! Están destrozados. ¿Hermanito? ¿Ese es Henry? ¿Tu ayudante? Sí, bueno, todavía no es oficial. Sí, Henry, adelante. Creo que tengo a Lefty. Oh, una parte. Quédate ahí y ahora voy. ¿Está papi allí? ¿Está papi? No, no lo he visto, pero Tim, esto tiene muy mala pinta. Atención, 494. 494, contesten, por favor. Así que esto es lo único que queda de la pobre Lefty. Por Dios. Caimán. No es lo que pasó la primera vez. No tiene nada que ver, Henry. Parece que lo han arrancado de cuajo. Si hubiera sido un caimán, habría... Un momento. Mira eso de ahí. Ese caimán es enorme. Sí, demasiado. ¿Has dado aviso? No, hermanito. Debí hacerlo. Has llegado el primero al escenario. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Cuando estamos de servicio, nada de hermanito. ¿Vale? Soy sheriff. Como quieras. Bueno, ¿cómo estaba? Bien. Estaba guapa. Tendrás que avisar a los forenses, porque no voy a saber qué era esto hasta que vengan. ¿A dónde vas? A avisar a Buddy Tom de que puede haber un caimán que come personas en el pantano. Tranquila, lo encontrarán. Habrá salido ya a pescar. Eso dice todo el mundo. Pero ¿por qué no estás con ellos? La verdad, señorita Laura, es que ya no trabajo para su padre. No nos llevamos bien últimamente. No puede pagarme. ¿Y por qué trabajas ahora? Como se han ido, he pensado que era un buen momento para arreglar los barcos. Ya sabe, aunque llueva o truene. Disculpen, me he asomado al despacho y no había nadie. ¿Aún hacen excursiones? Perdone, está cerrado. Además, va a llover. Discúlpeme, pero ahí dice aunque llueva o truene. Uy, es verdad, pero está cerrado. Quería ver el atardecer. Verá, es que mi novia está ahí y quería pedirle matrimonio aquí. ¿En un pantano? Sí, señora. Hicimos una excursión con papi antes de alistarme. ¿Está él por aquí? No, lo siento, no está. Bueno, pago al contado. 200. 300 pavos. Por favor. Me voy la semana que viene y necesito a alguien con quien volver. Mandy es mi chica. Escucha, que amigo, sean ¿no? 500 y cerramos el trato. Vale. Muchas gracias. Vale, voy a por Mandy. Espero que diga que sí.
Ya lo has oído, se va la semana que viene. Y papi necesita dinero. Y como has dicho antes, aunque llueva o truene. Pero no puedo llevarles, papi no me paga. Y tú hace mucho tiempo que no navegas, el Katrina lo cambió todo. Por favor, conozco el pantano y no habrá cambiado tanto. Pareció ver un caimán. Oye, el sol ha empezado a ponerse. ¿Podemos ir al sitio que papi llama su sitio? Ya sabes, el del árbol, donde el sol se pone en el horizonte. Sí, claro. El sitio de papi. Sí, os llevaré. Perdón, solo será un momento. Se ha enganchado en el motor. Si vamos hacia la orilla, lo sacaré y... podremos seguir adelante. Quiero una devolución. Bien, estoy arreglándolo. ¿500 por la excursión? No puedes permitírtelo. Quería que fuera especial. Lo es. Es muy especial. Estamos juntos. Bueno. Ahora o nunca. Mandy. No. ¿Qué estás haciendo? Sí. Enhorabuena. Madre mía, ¿está sangrando? ¿Qué? No. Es de la camiseta que he sacado del motor. Parece sangre fresca. Thank you.
¿Tienes miedo? ¡Salta! ¡No! Buenos días, hombre. ¿Tú qué crees? ¿Vigilar el barco? Estás durmiendo en el escenario de un crimen. ¿Dónde están todos? Me haces venir aquí diciendo que has visto mi barco, que hay sangre, algún diente, y vengo y estás solo. ¿Dónde está la grúa y los forenses? Nadie me ha dicho que los llame. Henry, no es mi deber. Ya no estás en la oficina, estás en el campo. Actúa como un poli de verdad. Pues podrías empezar a tratarme como tal. Joder. ¿Se puede saber qué te pasa? Desde que ha vuelto Laura, te has convertido en el timi amargado y toca pelotas de antes. Está bien, escúchame. Esto no es por Laura. Esto es por ti. Tengo que poder confiar en alguien, Henry. No quiero estar vigilándote las 24 horas del día. Ten iniciativa, Henry. Sé un hombre. Han desaparecido muchas personas. Oye, si no puedes seguir el protocolo... La madre que me parió. ¿Eso es el diente? Sí, es un monstruo marino. Mira qué tamaño. Si Tom y Bat se lo encuentran, ¿entonces crees que... papi, crees que es lo que mordió a Lefty? A ver, primera norma de la policía. Sin cuerpo no hay crimen. ¿No es la primera del asesinato? Ya me entiendes. Hasta que no encontremos un cuerpo, pero un cuerpo entero, tenemos que tener fe. La verdad es que ese diente es enorme. No sé, hermanito. Algo anda suelto. Y es grande. ¿Es que la ciudad no te ha enseñado a tener paciencia? Sheriff, soy yo. Ah. Hola, Froggy. Perdona, creía que eras Laura. Laura no ha pasado la noche aquí. Bueno, tranquilízate. ¿Quieres? Los encontraremos. Esto aquí... Ah, está bien. Pues tú, mira, da un grito si escuchas algo, ¿vale? De acuerdo. Hey, ¿a dónde vas? Voy a casa de papi. Laura no ha vuelto a casa desde anoche. A lo mejor ha vuelto con el doctor. No sé por qué, pero lo dudo. Intentó dispararle ayer. ¿De verdad? Mola. ¿Y entonces qué hago yo? Llama a los forenses. Y a un veterinario. Averigua qué es esa sangre y ese diente. Quiero saber qué está matando a la gente en mi pantano. Habías dicho que sin cuerpo no hay monstruo. Mentí.
Hola, doctor. ¿Has venido a dar clases a la humilde taberna? Sirven el té dulce. Nada mejor para mi dinero. ¿En serio? ¿Entonces qué? ¿Vas a comprar también esto? No es una mala idea. ¿Puede ser? No me visitas por placer. ¿Qué he hecho mal ahora? ¿Por dónde empiezo? ¿Me pondrás una multa? ¿Me arrestarás por allanamiento? Tengo amigos en común con el gobernador que pueden complicarte mucho. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estuviste anoche? Es una pregunta fácil, Charles. Estuve aquí. Toda la noche. ¿Tienes testigos que lo confirmen? El camarero. Ginny, la del banco, vino a hablar sobre finanzas. ¿Finanzas? ¿En serio? ¿Cuándo viste por última vez a Laura? ¿Laura? Creo que fue ayer. Y tú estabas delante. Me pareció que teníais una discusión. Eran negocios. Tenía una escopeta. Ella es muy dura negociando. Laura hizo una excursión anoche. Aún no ha vuelto. ¿Se metió en el pantano? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sabes sobre él? ¿Se ha escapado alguno de tus experimentos? No hago experimentos. Me dedico a las propiedades. Sí. Ya, claro, propiedades. Me ha parecido raro porque no le gusta el pantano. Pues a lo mejor solo quería conseguir dinero para que papi no tenga que vender sus tierras a cretinos como tú. ¿Has terminado? Porque alguien debería estar buscando a mi mujer. Ex-mujer. Y, doctor, no salgas de viaje, porque si averiguo que has tenido algo que ver con su desaparición, puedes prepararte. ¿Quién te lo ha dado? ¿Tú?
podemos irnos, por favor. ¿Podemos irnos, por favor? Por favor, soltadnos, quedáoslo. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame! Mira qué temperamento. Me gusta. Barry. A ti también, ¿verdad? Barry, Barry. ¿Qué? Es la hora de comer. Ah, sí. Ay, y esa cosa va a acabar matándome. Tenemos que respetar el horario. Pero tranquila, volveré a por ti. ¡No! ¡No! Vamos. Cógelo. ¡Esperad! ¿A dónde lo lleváis? ¿Qué vais a hacer con mi novio? ¡No! ¡No! ¿No sabes nada? No, sheriff, no sé nada de nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se fueron sobre las 5 de la tarde. Puede estar en cualquier parte. Froggy, ¿cómo pudiste dejarla marchar? Lleva años sin recorrer estas aguas. Todo ha cambiado. El Katrina ha formado un pantano totalmente nuevo. Intenté impedirlo, pero es una cabezota. Sí. Sí, lo sé. ¿Cuánto te costará hacerlo funcionar? ¿Funcionar o funcionar bien? Preferiblemente funcionar bien. ¿Qué es más rápido? Ya está funcionando. Casi. Bien. Bueno, pues vamos. ¿Les de le bon tangule? Qué fácil es hablar. Henry, ¿qué haces? Ah, hola, doctor. Esperando a unas personas. Asuntos oficiales del sheriff. ¿Qué tienes ahí? Un diente. ¿Tú entiendes de estas cosas? ¿Quieres verlo? No vendrá. ¿Qué? No me mires así. Solo hemos llegado unos minutos tarde. Además, últimamente hace cosas muy raras. ¿Crees que está enfermo? ¡Pues claro que lo está! No se puede recuperar algo así y esperar que sobreviva. El caimán tiene hambre. ¿Quieres darle de comer después o le damos un aperitivo? ¡Soy soldado! ¡Soy marine! Suéltame. ¿Eres soldado? ¿Eres marine? ¿Sabes que a la gente ya le dan igual los soldados? Te daré. ¿Larry? Te daré lo que quieras. ¡Te lo juro, lo que quieras!
dónde se ha roto el diente, sea el animal que sea, se muere. ¿De qué? Bueno, el esmalte está quebrado y los residuos de la encía están todos podridos. Yo diría que se está secando en el agua. ¿Secándose en el agua? Fácil, por ósmosis. ¿Os qué? Ósmosis, Henry. Mira, todas las criaturas acuáticas son de agua dulce o salada. Es decir, pueden vivir en una o en otra. Rara vez consiguen adaptarse y vivir en ambas. El cuerpo de pez de agua dulce evolucionó para vivir en agua dulce. Si lo pusiéramos en agua salada, la sal absorbería la humedad. El contenido de sal en el cuerpo aumentaría, se secaría y moriría. Lo mismo ocurre con un pez de agua salada en el agua dulce, pero al revés. La naturaleza tiene que poner su entorno en equilibrio. ¿Es un diente de pez? No. No, y es demasiado grande para ser de un caimán normal. ¿Conoces los pliosaurios? Pues en la era de los dinosaurios, el pliosaurio era un reptil acuático gigante. Era el mayor depredador del mar. 15 metros, como un relámpago, y tenía dientes enormes como este para descuartizar las presas. ¿Insinúa que hay un dinosaurio en Luisiana? Bueno, técnicamente, los caimanes son dinosaurios modernos. Su ascendencia se remonta a 200 millones de años. Han cambiado bien poco desde entonces. Y son los reptiles más desarrollados de todos. Están perfectamente equipados para sobrevivir. Había dicho que el diente no era de caimán. No, lo cual nos lleva al pliosaurio. Verás, hay fósiles de pliosaurios en todo el mundo, desde Texas hasta Inglaterra. Hay unos hermanos aquí que encontraron huesos tras el Katrina. Sí, los hermanos Boudreau. El Katrina desenterró mucha mierda, incluidas esas dos sanguijuelas de pantano. Quizá deberíamos comparar este diente con sus huesos y ver si coinciden. Buscar respuestas. Me gustaría. Pero Tim dice que tengo que esperar a los forenses. ¿Vas a esperar para que te digan que no saben lo que es? ¿O vas a decirle a Tim que has resuelto el misterio del diente del monstruo? Bien hecho. ¿Se sabe algo de Laura? No. Ah, por cierto, ¿dónde estuviste anoche? Buen intento. Ya me lo ha preguntado tu hermano. Ah. Perdón. Contesta, cambio. Malditas radios. Dígame. Oye, ¿qué estás haciendo aparte de no contestar al walkie? Estarías orgulloso de mí. He seguido tu consejo sobre la iniciativa. ¿Qué? Que estoy investigando por mi cuenta y no te crees. Henry, no te oigo. Que encontraron los huesos. ¿Sabes algo de Laura? ¿Tim?
Henry, ¿estás ahí? Hermanito, ¿estás ahí? Oye, comprobar que no puedo. Móviles. Henry, ¿puedes oírme? Henry, contesta. Enciende la maldita radio. Froggy, ¿y si trepo ese árbol? Puede que haya más cobertura. ¿Eso no es un mito? Pues no lo sé. Lo intentaré. Levantarme. Larry. Es Larry, ¿verdad? Me duelen las cuerdas. ¿Puedes soltarlas solo un poquito? No. Por favor, Larry, no siento los brazos. ¡No! No soy estúpido. ¿Quieres engañarme? No. No es verdad. Lo siento. Lo siento.
¿Qué es todo eso del material? ¿Fabricáis drogas? ¿Anfetas o algo? Fabricamos monstruos. ¿Fabricáis monstruos? ¿Como el que... como el que se comió a aquel hombre anoche? ¿Cómo? ¿Cómo fabricáis los monstruos? Con huesos. ¿Los fabricáis con huesos? Se lo comió. Fue un accidente. Lo tiraste al agua. ¿Cómo nos va a vender las tierras? Si está muerto, ¿cómo nos venderá las tierras? ¿Las tierras? ¿Qué pasa con mi padre, cabrón de mierda? ¡Charles! ¡Nos han raptado! ¡Charles, suéltame! ¡Charles, suéltanos! ¿Qué quieres? ¡Charles, mira! ¡Cállate! ¡Estoy atada a una silla! ¡Laura! ¡Por favor, fui tu mujer! Tendría que haberte disparado ayer cuando tuve la oportunidad, hijo de puta. Laura, despierta. Laura, despierta. Van a matarnos. Laura, vamos. Eres la única que conoce el pantano. Venga, despierta. Vale. Laura. Vale. Vamos. Ya estoy aquí. Como me vuelva a pegar, será lo último que haga en su vida. Venga, larguémonos. Venga, podemos desatarnos. ¿Cuándo ibais a decirme que teníais a mi exmujer atada ahí? Estaban husmeando, no sabía que era tu ex. Joder. Pensé que era la mujer que estaba preguntando. Mira, Barry, a partir de ahora no pienses. Larry, no hables, ¿entendido? Qué desastre. Secuestro, asesinato. Y encima está enferma. ¿Ves cómo estaba enferma? Un momento. ¿Es chica? Claro que es chica. Diseñé los huevos para producir criaturas hembra. Así, si sobrevive alguna, tendríamos una madre suplente. Ya lo hemos conseguido. Y está a punto de parir. Pero no tenemos el agua que necesita. Sí la tenemos. ¿El qué? Tenemos el agua ideal. ¿Qué dices? Analizamos la muestra de esta mañana. La de Lefty mató las células, pero en la de Papi están bien. No puedo, no lo alcanzo. Shh, tranquila. Espera, espera. Déjame ayudarte. Me noto las manos más libres. Bien.
no me lo habéis dicho? Eso lo cambia todo. ¿Por qué? Aún no tenemos las tierras. Conozco a mi ex. Haría lo que fuera para salvar al ayudante. Sigue enamorada de su hermano. ¡Un momento! ¡Son ellos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Cómo llevaremos a X allí? Vamos. De acuerdo. Llevaremos a X al terreno de papi. Hay que limitar la exposición al agua salada y seguirle la pista. Tendremos que acercarnos por los dos extremos. Bien. Yo la atraeré con el sonar desde aquí. Y vosotros acorraladla con el barco o haced que os siga. ¿Crees que va a acudir así, como si nada? Pavlov demostró que todos los animales pueden ser entrenados. ¿Pav qué? Pavlov. Oye, por eso establecimos un horario de comidas. Donde esté la máquina, estará la comida. ¿Entendido? Sí, pero ahora no viene. ¿Cómo sabremos dónde está? Tú, amigo, le pondrás un localizador. ¡Oh! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah. Traed a nuestras amigas al claro. Coge a esa, yo a la heroína. Pide ayuda. Por sonar. Emite una fuerte frecuencia sonar en el agua, como una llamada masiva para reptiles. Verás, los caimanes y sus ancestros tienen unos puntitos en la piel que parecen pecas, pero son receptores sónicos. Les permite localizar las presas en el agua. Esa máquina imita el movimiento de los peces en el agua y además lo amplifica. Le hace creer que hay una gran presa en el agua. ¿Verdad, doctor? Sí, pero en este caso, dos presas. Aquí está. Justo a tiempo. Seguro que tiene hambre. ¿No irás a alimentarla con nosotros? Depende de vosotras. Quiero que me vendas las tierras de tu padre. Nunca, nunca te las venderé. Espera, ¿por qué tanto interés, Charles? El terreno es rico en nutrientes, con un equilibrio perfecto entre el agua salada y la dulce del Mississippi. Es perfecto para la cría. ¿La cría de qué? No. No, Charles. No vas a crear monstruos de esos. Ya lo he hecho. Firma el contrato o Henry se va al agua. Laura, no lo hagas. Tim está de camino. Vendrá por nosotros. ¿Tim? ¿En serio? No creo que pueda ayudaros. ¿Qué quieres decir? Firma el contrato o Henry se dará un baño. ¡Laura, no! ¡Nos matarán igualmente! Será mejor que te calles, ¿listo? ¡No! ¡Está bien, lo haré! Pero prométeme que nos dejarás marchar, por favor, Charles.
No puedo firmar con las manos atadas. ¿Qué te ha pasado, Charles? Utilizabas la ciencia para ayudar a la gente. Mírate ahora. Todas las tierras del mundo te podrán salvar de esa monstruosidad. Estoy harto de salvar. Podemos irnos. No, Charles. Recuerda, está enferma y es peligrosa. Cuando salga a comer, dale con el dardo localizador. Es impredecible. Matará a todo lo que se acerque a su nido o a sus huevos. ¿Estás lista para nadar? Pasaremos la noche aquí. Refugiémonos. Parece un buen escondite. Cuídate, campeón. Joder. ¿Estás bien? Sí. Manuel. ¿Puedo
dormir tranquila. Yo lo cuidaré esta noche. No hace falta que me cuides. Solo es un rasguño. ¿Quieres que te lo vendemos o algo? ¿Con qué? Solo tengo el cinturón. No. Se mueve. Pugbu. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ya tengo el nido. ¿Por qué no se mueve? Se me han escapado. ¿Quién se ha escapado? Tu chica y el ayudante. Se han escapado. Pues búscalos. Eso intento, pero todo no puede ser. Predator X tiene que poner los huevos en el agua de papi. ¿Quieres que dejemos escapar a tu ex y nos centremos en X? No. Buscadles, matadles y traedme a Predator X aquí. Será un placer. Mucha sangre esta noche. Alandar ha empeorado. Pero no teníamos elección. ¿Por qué ese monstruo anda suelto? ¿Y esos psicópatas nos perseguían? Sí, ya lo sé. Aún nos buscan. Vámonos de aquí. Volvamos. ¿Cómo dices? Deberíamos volver. ¿Vuelto loca? Verás, han pasado siguiendo la dirección hacia donde vamos. Deberíamos volver a la casa, coger un barco o un coche o lo que sea, pero aún están buscándonos. Seguro que nos esperan que volvamos. Está bien. Vamos allá.
Mira, allá hay una cabaña. Puede que haya teléfono. Venga, vamos. A todas las unidades, habla el sheriff Tim Richards. A ver si hay alguna ventana abierta. Varios 1057. También un 1033 y un 1000. Repito, posible agente muerto. 104, sheriff. Soy agente de la policía de Luisiana. Estoy en la escena del crimen con el médico forense. ¿Dónde estáis? Aquí no hay nadie. Debería haber alguien. Pero hay un posible 1057, hermano. Tenemos a 5 o 6 desaparecidos. Puede que hayan muerto. Esto es... una emergencia. Cariño. Oh, mira qué guapa. ¿Dónde está tu amiga? Es posible que haya un monstruo en el pantano. Un momento, sheriff. ¿Me ha parecido oír que hay un monstruo en tu pantano? ¡Es lo que he dicho! Llama a la Guardia Nacional, a los guardacostas, a todas las autoridades que haya, joder. Llamar a la Guardia Nacional. ¿Qué es esto? No sé. Sheriff, ¿ese monstruo no habrá perdido un diente gigante? Sheriff. Sheriff Richards. ¡Laura! ¡Tim! 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 ¡Oh, Froggy, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Tim, ¿venís a ayudarnos? Sí, Monsegui. Tim y yo te buscábamos. ¿Dónde está? Lo he oído. Ya viene. Ya nos buscará. Vamos. Por Dios, Froggy, tienen a Mandy. Tenemos que salvarla. Tranquila, salgamos de aquí. Froggy, no, se lo prometí. Le prometí que la salvaría. Tranquila, vendrán a por ella. Vamos. Froggy, no lo entiendes. Sé dónde la tienen. Van a matarla. Lo siento, pero debería preocuparse por lo que le van a hacer a usted cuando llegue. Vamos, el doctor nos espera. ¡Laura! Froggy. ¿Trabajas para Charles? Es mejor que trabajar para tu papi. Dime que has resuelto nuestro problema. No, pero no tardaremos. Hay cambio de planes. He calculado que Predator X se pondrá de parto de aquí a unas horas. Tiene que llegar lo antes posible. ¿Quiere que la persigamos? No, sigue la dirección correcta. Tráeme a las chicas. Voy. Otra cosa. Dile a Barry que está despedido. ¿Qué te ha dicho? Que les llevemos a las chicas. Oh, aún no he terminado con esta, ¿verdad, cariño? Venga, tío. Date prisa. Agáchate, vamos.
súbelas a mi coche. ¡Froggy! ¡No, no! Ah, se me olvidaba. Tengo un mensaje del jefe. Es por aquí. Venga, por aquí.
excusa para llamarla. La está atrayendo hacia aquí. No, si puedo evitarlo. ¿Qué haces? Voy a apagarla. Apágala y morirá. Suéltala, Tim. He dicho que la sueltes, Tim. ¡Suéltala! Charles, ¿pero qué haces? ¿Odias las armas? Por lo que veo, no sabes mucho sobre mí. Sé que siempre has sido un cobarde. Y siempre te odié por ello. Charles, no quieres hacerlo. No puedes hacerlo. También odio que la gente me diga lo que puedo y lo que no puedo hacer. No puedes dar clases. No puedes estudiar ciencia. No puedes clonar. No puedes experimentar con animales, aunque sea por el bien de la humanidad. ¿Por el bien de la humanidad? Charles, esa cosa está matando gente. ¿Esa cosa? ¿Qué dices? Está viva. Y vosotros la queréis matar. Es una abominación. ¿Abominación? Es un milagro. Es el futuro creado con el pasado. ¡Eres un chiflado! No soy un chiflado, soy científico. La sociedad es la chiflada. La sociedad rechaza el cambio. La sociedad quiere quedarse igual, aunque tengan que matar lo que sea para siempre. Esto es antinatural. No se puede jugar a ser Dios. La ciencia es el Dios verdadero. La ciencia ha hecho lo que decían que no se podía: recuperar a una criatura de la extinción. Y ahora presenciaréis no una imitación, sino un dinosaurio real, vivo y auténtico. ¡Ya no! ¡No! ¿Estarás bien? Sí. Aunque no volveré a navegar por un pantano en mucho tiempo. Pues ya somos dos. Voy a echar mucho de menos a Matt. Claro. Cuídate mucho, ¿vale? Sí, y tú también. No te cases con otro científico loco. Nunca. Tú tampoco. Gracias por todo.
Gracias. No olvides ponerte hielo, Tim. Gracias, Earl. Bueno, ¿te has hecho daño? Me curaré. Dijiste que no podía correr por tierra. Creía que no podría. Bueno, ¿cómo te sienta lo de haber vuelto? ¿Aún crees que este pueblo es aburrido? La verdad es que estoy más segura en Nueva Orleans. Pero me gusta el peligro. A lo mejor me quedo un tiempo. En ese caso, creo que te debo una cena. Vayamos poco a poco, sheriff. No estoy preparada para una cita. Ah, ¿quién ha hablado de una cita? Somos dos amigos quedando para cenar chuletas. Bueno, me hice vegetariana en Nueva Orleans. Pero, ¿qué demonios? Me animo a un sushi. ¿Sushi? Sí. Ya, pues ahora mismo no me apetece demasiado.